Buenos días, muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos de este lunes, ya lunes 4 de septiembre del 2017. Saludo como siempre y con mucho gusto a mis compañeros y amigos, don Efraín Méndez Aguilar, buenos días, nuestro querido poeta urbano, don Octavio Castillo Mendoza, muy buenos días, así como a toda la gente que nos ve aquí en Tamazunchale y la región. Recordarles, muy contentos que Tamas TV se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios localizados acá en la avenida Morelos número 6 del populoso barrio del Carmen en Tamazunchale, San Luis Potosí, la Sultana del Agua Azteca, y para su mayor comodidad repetimos esta programación en distintos horarios. Rápidamente pues iniciamos este día muy contentos, muy bendecidos con el señor don Efraín Méndez Aguilar. Buenos días, mi Tavo Castillo, buenos días, adelante Efraín. Sí, buenos días, pues bien, bien, con un día pues muy, muy excelente, con lluvia, la verdad que gracias, gracias a Dios que nos permite estar aquí muy de mañana, este día ya 4 de septiembre, pues todos están apurados a la escuela, gracias, gracias a Dios y gracias a la gente allá en Chapulhuacanito y en Tamán, que pues nos dan su preferencia ya durante tantos años, ¿no? Entonces, agradecerles a la gente de sus lugares. Y aquí en la misma cabecera, por supuesto, también gracias en los pueblos allá mágicos, les digo yo, ¿no? Que son todos los pueblos de la Huasteca, son mágicos. Pero ahí en Gilitla, que el clima va a estar más agradable aún que por este lado. Y claro, en Matlapa, con los amigos de Matlapa. Un saludo a todos ellos y pues a la gente que está fuera del estado, fuera del país, gracias por su preferencia, gracias por estar con nosotros. Y pues aquí estamos, como cada lunes, miércoles y viernes, con la línea de que no hay línea. Pues esta mañana vemos el nuevo look de nuestro querido amigo Tavo Castillo. No cabe duda que una pasadita ahí por la cabeza cambia, luego se ve más juvenil mi Tavo Castillo. Buenos días. Soy joven, Jaime, lo que pasa es que, como dijo un amigo, ¿no? He estado trabajando en pura terracería y por eso está uno. El día de ayer arrancó ya formalmente los programas festivos con motivo del llamado Mes de la Patria. Y estuvimos en la Plaza Juárez, un evento muy sabroso, a pesar de la lluvia. Estuvieron recordando a todos los grandes grupos de la música del norte, empezando por los Cadetes de Linares, los Tucanes, la fiesta estuvo sabrosa, y pues el reconocimiento a los grupos que participaron, en particular a la mano ahí de nuestro director, a Lalo, que los convenció que a pesar de la lluvia estuvieran tocando, y pudimos constatar que realmente vale la pena esa instalación, porque se le puede dar la utilidad que se requiere, el objetivo de seguir preservando el único espacio que tenemos en nuestro municipio para la convivencia, que es la Plaza Juárez, y con estas adecuaciones, pues aunque esté la lluvia, siempre la gente puede estar pendiente de lo que ocurre ahí en el centro histórico de nuestra ciudad. Un saludo para todos ellos, la gente que participó, la alegría. Y pues el llamado, Jaime, que estamos haciendo aquí, que sigan el ejemplo de Tamas Visión aquí con los colores de la patria, y cuando menos una banderita pongan ahí en sus negocios o en sus hogares, que no se les olvide que somos parte de una tradición ancestral que debe ser un orgullo a nivel internacional, no solo a nivel nacional o local, y que pues un pueblo con mucha historia, vale la pena preservar esa experiencia de tantos acuerdos y tantos logros que se han tenido, aunque pues de todo hay en esta viña del Señor, seguimos disfrutando en pleno de muchas libertades que valdría la pena ponerlas en el contexto cuando uno alza la vista a lo que ocurre en otras latitudes. Un saludo muy patriótico para todos nuestros televidentes, y pues por ahí estamos con la línea que no hay línea. Bueno, pues septiembre, mes de la patria, es interesante el llamado que se hace. Estamos seguros que todos los medios tenemos esa preocupación en cuanto a darle a Tamazunchale una visión
pero una visión de lo que se está viviendo, de los tiempos. Pero es imposible cuando caminas del jardín para allá, lo único que puedes ver es basura, basura y más basura, telones, trapos viejos, desperdicios, pañales desechables tirados. Por la noche es un verdadero caos esto. No sé qué pasa, pero creo que ya es lo típico de aquí. Si usted quiere ver una ciudad en completo abandono, creo que nos estamos sacando el primer lugar. Es una crítica que nos duele, es una crítica que no es muy satisfactorio poder hablar de ello, pero sí, es necesario, porque creo que todos los tamazunchalenses que transitamos por las noches vemos la triste realidad de lo que es un pueblo tan sucio, que no lo vemos en otros lugares donde afortunadamente esta casa editora tiene compromisos de difusión, compromisos de amistad, compromisos de poder mostrar ante la sociedad y ante el mundo el desarrollo y el reflejo que va en cada una de las acciones, que la misma sociedad lo hace, pero muchas veces con la mano blandengue de las autoridades, que no es suficientemente fuerte para poner a cada uno en su lugar y pedir que la basura sea puesta en su lugar. Pero esta mañana vamos a hablar de cosas más interesantes, hombre. Una vez más, estamos muy contentos con tener la presencia de nuestra amiga la diputada Guillermina Morquecho Pase, que, pues, a la cual, como siempre, Guille, te damos la más cordial de las bienvenidas. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Agradezco infinitamente todas las atenciones y sobre todo la apertura de esta importante casa de comunicación como esta Más Visión. Y pues aquí estamos con todo el gusto, pues para informar los trabajos que hemos estado realizando y pues para que la ciudadanía también se entere de estos puntos. Muchas gracias. Buen día a todos. Pues por muchas cosas estamos contentos, estamos satisfechos, porque cuando podemos observar y podemos decir hoy, hablar de un paisano, de una paisana que se pone las pilas, que tiene un trabajo social muy importante, que tiene una representación extraordinaria como es el estar ahí en el Congreso del Estado, pues nuestra amiga Guille ha venido demostrando que semana tras semana, que fines de semana, que es lo más difícil, pues se ha abocado junto con un grupo de profesionistas y gente de la sociedad que está apoyando, atendiendo a las poblaciones con más necesidades, pues no para. Y eso pues nos da mucho gusto, porque lo podemos observar, lo podemos acompañar, podemos ser testigos de cada una de las acciones que la maestra Guillermina viene realizando, y no precisamente porque sea que busque un aspecto político, sino porque viene siendo meses y meses de trabajo y no ha parado este ritmo, pero sobre todo reconocer a la gente que está atrás de ella, que también pues no van a buscar ni todos van a tener puestos para todos, simplemente lo realizan porque, como dice una canción, les nace del corazón. Guille, estos fines de semana creo que son intensos y quiero que nos platiques un poquito de lo sucedido allá en el CISDEPI de Matlapa, en donde creo que con ese apoyo, pues más que político, es un apoyo que lo van a agradecer las decenas y centenas de familias ahí de este importante centro educativo como es el CISDEPI. Sí, claro, mira, en el mes de marzo nosotros acudimos a una visita precisamente que hizo el señor gobernador ahí al CISDEPI, y las autoridades educativas del CISDEPI se acercaron y bueno, solicitaron el respaldo porque creo que tenían 10 años que habían conseguido unas colchonetas. Los jóvenes estaban durmiendo en colchonetas y se acercaron y nos pidieron el respaldo junto al diputado Cristian Sánchez y a una servidora. Y pues son muchos los compromisos que se tienen en los cuatro municipios, y pues nosotros como diputados locales no tenemos un ramo 28, no tenemos un ramo 33, entonces tenemos un apoyo de gestión que nos dan mensualmente, y ese apoyo de gestión tratamos de irlo estirando para ir respondiendo a las necesidades de nuestra gente. Y bueno, hoy le tocó a Matlapa y nos dio mucho gusto precisamente llegar al CISDEPI, encontrarnos con los padres de familia, de jóvenes de toda la región. Ahí saludamos gente de Tanlajás,
gente de Gilitla, de algunas comunidades de Axtla, de Matlapa. Nos encontramos unas gentes de aquí, del barrio de San José. Les preguntamos de dónde provenían. Los jóvenes que estoy saludando son del barrio de San José y están cursando el CECITE. Ahí se acaba de abrir una escuela preparatoria y los jóvenes están quedándose en el albergue. Y bueno, nosotros acudimos este día viernes con un grupo de amigos, con un equipo de trabajo y con la gente de Matlapa con la que hemos nosotros trabajado siempre, y acudimos a responder a esta necesidad. Ahí, como ustedes pueden observar, estamos haciendo la entrega de 60 colchones y los jóvenes, la verdad, muy emocionados, ellos tomando sus colchones y llevándoselos para poder brindarles a ellos un descanso más placentero, un descanso más cómodo, y para que al otro día ellos puedan emprender sus actividades educativas, bueno, después de haber descansado muy bien. Tratamos de conseguir algo que valiera la pena. Lo más fácil era comprar unos colchoncitos de muy sencillos o unas colchonetas, pero bueno, nuestros jóvenes se merecen eso y mucho más. Y ahí podemos ver un sinfín de padres de familia que se muestran muy contentos, sobre todo porque hoy se les está atendiendo de esta manera, y quedamos con el compromiso de regresar para el mes de diciembre y hacer el servicio completo, llevarles sus cobijas para que ellos tengan ahí lo más necesario para su descanso. Bueno, es muy interesante ver el crecimiento y el desarrollo del CISDEPI, porque hablar del CISDEPI es hablar de una institución, Efraín Méndez Aguilar, que tiene una historia muy extraordinaria, con directores muy comprometidos, pero también con una infinidad de estudiantes que han logrado salir de ahí, y sobre todo el servicio que actualmente, con esta transformación educativa y con el apoyo que se les está ofreciendo, creo que los muchachos pueden llegar a obtener lo que junto con su familia lo desean. Sí, de este instituto podríamos decir, pues ha salido mucha gente, personajes muy muy conocidos, ¿no? Que han estado ahí en el pasado. Se ha ido modernizando, se ha ido ahora sí que convirtiendo día a día en lo más moderno que se puede, para darle a estos chamacos que vemos aquí en pantalla, pues las facilidades, ¿no? Para que puedan estudiar. Y también, como les han pasado grandes directores, hay gente que tiene muchos años ahí al frente de este equipo de trabajo. Y qué bueno, sí, por ahí me di cuenta yo que ya se había realizado este tipo de apoyo. Y digo, pues qué bueno para los chamacos, ¿no? Que pues vienen de sus casas, tienen la necesidad de quedarse y pues es necesario. Como dice aquí la diputada, la maestra, que pues deben de estar cómodos, porque al siguiente día pues tienen que tener sus clases, y esperemos que esto se siga dando y este albergue del CISDEPI pues pueda tener más facilidades para la gente, mejores espacios. Como dice, bueno, ya se les van a regalar sus cobijas también. Qué bueno, aquí vamos a los padres de familia, donde pues están atentos a la entrega. Y maestra, no sé cómo le hicieron para tantos colchones buenos, porque no están tan baratos, la verdad. Hay que ver de cómo se consiguió el recurso para esto y cómo se va a hacer para dotar también a todos de lo que sigue, maestra. Mira, nosotros como diputados tenemos un apoyo para la gestión mensual de 33,000 pesos. Entonces, ese apoyo yo lo resguardé, lo de 2 meses, cuestan más de 1,000 pesos cada colchón, lo resguardé precisamente para Matlapa, con la intención de ir a responderles
Y bueno, pues ahí le vas poniendo también de tu sueldo, ¿no? Lo importante es cumplir un compromiso, y más que un compromiso, cumplir una necesidad. De ahí salió el recurso, y bueno, yo también precisamente ese recurso tengo que ir dosificando, porque pues así como nos llega la gente de un lado, nos llega de otro, máxime Tamazunchale, que tiene 170 comunidades y que nos ven como cada fin de semana, estamos aquí en nuestro domicilio, aquí en la región, la gente nos busca para que nosotros lo estemos apoyando en sus necesidades. Y bueno, en esa ocasión, en esta ocasión decidimos que le tocaba Matlapa, y créanme que no se benefició solo Matlapa, porque les estuvimos cuestionando a cada uno de los papás de dónde provenían cada quien. Inclusive había dos alumnos de Tanlajas, había cuatro alumnos de una comunidad de Gilitla, había de Aquismón. O sea, no nada más el distrito, sino que pues es una donación que se hace al SISDEPI. Y bueno, ahorita son estos jóvenes los que se benefician, pero como nos dijo el director, las colchonetas que tenían más de 10 años, se las había donado César Torres, pero ya estaban ya deshechas. Y hoy pues esperemos que estos colchones pues les duren un poquito más. También va a depender del uso que se les dé. Pero vimos que la motivación de las jovencitas que se acercaron a pedirnos la foto, a darnos las gracias, yo creo que eso vale la pena, cualquier sacrificio o cualquier cosa que se haga por estos jóvenes que estaban ahí muy motivados, y esto nos obliga a un poquito más a buscar el apoyo de las autoridades. Nosotros somos un poder que es un poder que legisla, ¿sí? Pero bueno, también está, no te prohíbe que hagas la gestión, y quien ejecuta, pues es el poder ejecutivo. Sin embargo, cuando se trata de ayudar y de ver a nuestra gente, yo creo que ahí no tenemos que tener límites, tenemos que buscar la manera de tocar las puertas donde las tengamos que tocar, para que nuestra gente y sobre todo nuestra juventud reciba el impulso que tanto se requiere. Escuchamos tantas historias ahí de las madres, me decía una mamá ahí, yo no tuve la oportunidad de hacerme la secundaria, yo no tengo la preparatoria, pero estoy aquí porque quiero que mi hija, y te da mucho gusto porque eran muchas mujercitas, yo quiero que mi hija se prepare, que no quiero que ella se quede sin la preparación que yo no tuve la oportunidad de recibir. Y eso te motiva. Mira, ahí vemos una niña con necesidades especiales, que también está ahí en la escuela, y pues yo creo que todo esfuerzo que se haga, por más mínimo que sea, vale mucho la pena, sobre todo cuando es en beneficio y en el impulso de nuestros jóvenes y de nuestros niños de la región. Pues honor a quien honor merece, mi Tavo Castillo. Creo que los apoyos, no importa de dónde vengan, qué colores se manifiesten, lo más interesante es que se reciban, que se den, y que se den a su tiempo y en su lugar. Sí, Jaime, fíjate que estaba viendo estas imágenes, y pues regresar ahí al SISDEPI es un reencuentro con la historia, con el espacio un espacio de justicia social, porque así rezaba el letrero que tenían ahí en el acceso a lo que nosotros conocimos como el internado indígena. Hay gente que recuerda con mucha nostalgia y mucha emoción esta institución, este espacio de formación, sobre todo por la naturaleza del impacto social en sus acciones. Recuerdo a don Tacho Camargo, que fue de los pioneros, estuvo ahí de maestro. Recuerdo incluso a Bacuc, por ahí estuvo trabajando. El doctor Chesani dice que él estuvo ahí en el SISDEPI. El Canseco, taxidermista internacional, reconocido en muchas latitudes. Y hay una historia muy grande en este espacio de formación y de albergue, para los sectores más marginados o que acusan más rezagos en el contexto nacional. Y qué bueno que
que se vuelven los ojos hacia esa instancia, que es distintivo de no solo de Matlapa, del municipio de Matlapa, sino de toda la región. En su género, cuando hubo oportunidad de adornar ahí el kiosco a través de un proyecto de la Secretaría de Cultura, el kiosco de Matlapa, yo estuve trabajando con algunos jóvenes de ahí y pintamos la cúpula y ahí aparece el SISDEPI original, o sea, lo que era el internado indígena en su imagen original, por el gran impacto que es y el símbolo que significa en toda la Huasteca Sur. Pero finalmente esta instancia o esta institución pues tiene que acusar ya las modificaciones del desarrollo y del progreso, y sí, por encima de lo que se diga, nosotros podemos ver que tiene ya unas instalaciones muy a la altura, pero acusa de muchos rezagos, y qué bueno que ahora el Congreso, a través de nuestra diputada, pues está echándole la mano en algunas de las necesidades básicas y prioritarias, como es tener un lugar donde descansar y digno sobre todo, ¿no? Porque eso es lo que se requiere. Diputada, ¿cómo sabemos que todo se maneja en el Congreso a través de una bancada, más allá de una iniciativa? ¿Cómo le ha hecho usted para lograr el consenso en las iniciativas de atención a estos sectores de alta marginación y de alta vulnerabilidad, sin despertar el celo político y por el contrario sumando voluntades para una iniciativa de este tipo? Mira, afortunadamente pues hemos transitado, yo considero, con un esfuerzo muy grande dentro del Congreso del Estado, tratando, no somos unas personas que vamos al choque, siempre vamos a una negociación, siempre vamos y ponemos las cosas en la mesa, y créeme que, no porque yo lo diga, pero afortunadamente nos hemos ganado el respeto de nuestros compañeros, y no es casualidad. El respeto te lo ganas con el trabajo, con la responsabilidad, con el compromiso, y sobre todo cuando tú brindas ese respeto a tus compañeros. Al Congreso hemos ido a trabajar, hemos ido a tratar de como dice usted, hacer esos consensos que nos permitan el día de mañana que todas las bancadas, en todas las bancadas recibamos precisamente el respaldo. Y bueno, en ese sentido les quiero comentar que próximamente, una vez que reanudemos de este periodo, que su servidora no se ha ido de periodo porque, pues, gracias al trabajo nos tomaron en cuenta, y yo soy la secretaria de la Comisión Permanente ahorita, mientras el Congreso está en receso, y eso no es obra de la casualidad. Están viendo tu compromiso, están viendo la seriedad que le pones al trabajo, y bueno, de esa manera nos han tomado en cuenta, y se va a votar precisamente una vez que regresemos al periodo. Ya pasó todas las comisiones, dos importantes iniciativas que una servidora promovió. Una de ellas la trabajamos precisamente con el CETA, que es el Centro Estatal de Trasplantes. Esa la trabajamos el diputado Mendizábal y una servidora con ellos. Y esa iniciativa, muchas veces la gente no entiende el trabajo del diputado cuando no le explicas para qué va a servir esa reforma. Esta reforma va a servir, y mucho, porque precisamente en nuestra región tenemos mucha gente que tiene la necesidad de un trasplante, pero nuestra reforma va dirigida al donante, ¿sí? Con esta iniciativa vamos a promover más la cultura de la donación. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos en alguna familia que algún familiar joven tiene muerte cerebral por algún accidente, y pues el deseo de la familia es hacer esa donación, pero no hay los medios en la región. Afortunadamente ya el hospital de Ciudad Valles ya es donante, aunque no es ahí no se trasplanta, ahí se dona. Entonces ya acercar ese servicio ya es darle a la familia pues la opción, porque la familia está en su duelo,
y lo que menos quiere es, lo que más desea es que le entregues ya el cadáver de su familiar para llevárselo. Entonces, con esta iniciativa que trabajamos, le estamos dando más celeridad, más rapidez a toda la, a todos los trámites burocráticos para lo que es la donación. Y también se le está apoyando al hospital que va a ser donante a través de los recursos. Eso se va a votar en el mes de septiembre. Y también una iniciativa que yo promoví, que me da mucho gusto platicarla, porque esa la metimos desde marzo, pero ha transitado 4 comisiones. Ya todas las comisiones la votaron, se pidieron opiniones, tanto porque sí hay un recurso que meter, se pidieron al Ejecutivo, a la Casa de la Cultura, a la Casa Artesanal, y es algo que yo recogí en campaña, y recuerdo muy muy presente cuando estuve en San Martín Chalchicuautla y me reuní con un grupo de artesanos, los que hacen las máscaras de madera, y me dicen, es que tenemos, mira todo lo que tenemos, pero ¿cómo nos vas a ayudar para sacar esto? Nos pusimos a trabajar y esa iniciativa está obligando a través de los recursos, primeramente a los municipios. El municipio tendrá que hacer su tianguis municipal, y el presidente tendrá que hacer convenios con los municipios aledaños para que se haga se intercambien los tianguis entre municipios. Y bueno, al Estado, ¿cómo lo estamos obligando? El Estado a que haga primeramente su censo estatal y que meta a todos, no nada más a los de la capital ni a los de Santa María del Río, que porque nada más el Rebozo. La artesanía en la región y sobre todo en el Estado es amplísima. Entonces, estamos obligando a que se tenga un censo de todo el Estado, que se conforme ese grupo y que el Estado haga los tianguis artesanales en el Estado, y luego que haga convenios con otros estados para sacar a los artesanos, como lo hace Oaxaca, como lo hacen otros estados. Yo creo que si impulsamos a nuestros artesanos, sabemos de antemano, ese fue mi argumento en las comisiones, decirles, el interior del Estado no es no genera empleos a través de la industria, no tenemos industria, entonces tenemos que generar economía a través de estos tianguis, y yo, ese fue el argumento que nosotros dimos para que fuera aprobada. Y bueno, hoy falta la aprobación del pleno, y ese día los vamos a invitar a los artesanos de la región. Ya tuvimos un acercamiento en San Luis Potosí con el grupo de artesanos que estuvo en la feria, en la feria de San Luis, se mostraron muy, muy entusiastas de que se está trabajando a través de estas reformas. Y eso es que hay que explicarle a la gente, que el trabajo que se hace, las reformas que se hagan, realmente tengan funcionalidad y que realmente tengan, sobre todo, que se vea en el bolsillo de la gente esas reformas. Pues amigos, estamos platicando esta mañana con la diputada Guillermina Morcacho Pace. Comentábamos al inicio que estos fines de semana han sido muy intensos de trabajos que viene realizando junto con un equipo de colaboradores. Estuvimos también ahí en la comunidad de Atlaque, donde continuaron las ferias de la salud, y posteriormente, pues allá aquí en Tamazunchale, acerca del tema tan importante como el autismo. Pero en cuanto a Atlaque, pues interesante, muy interesante el trabajo que viene, que continúan. Creo que ya van varios meses que la diputada Guille se ha dado a la tarea de visitar a las comunidades más grandes de concentración para llevar gente, profesionales de primer nivel, doctores que dejan su trabajo los fines de semana para entregarse con gran pasión, como lo es su profesión, y así como enfermeras tituladas, optometristas, y una gran cantidad de equipo colaborativo que hace de estos fines de semana un verdadero apostolado, por decirlo así, porque no requiere ningún pago, y sino darle de ellos, apoyar a esta gente que difícilmente podría trasladarse acá a la cabecera municipal para recibir una atención
de médicos especialistas. Guille, ¿por qué todo esto, Guille? Mira, precisamente la comisión que yo presido es la Comisión de Salud y Asistencia Social en el Estado. ¿En qué consiste el trabajo de un presidente de una comisión de este tipo? Precisamente el trabajo que consiste en nosotros es dictaminar todas las iniciativas de ley, todas las reformas a la ley de salud que llegan precisamente a esta comisión. Sin embargo, ese es el trabajo en sí que nos toca hacer. Y bueno, en el tiempo del presupuesto, pues ver los presupuestos. Sin embargo, en el transitar que tienes a las comunidades, a la gente que visitas, la gente te va diciendo sus necesidades, te dice es que hoy no tenemos este medicamento, hoy no tenemos esto. Entonces empezamos a platicar e invitar a un grupo de médicos. Dijimos, bueno, ¿cómo podemos acercar un servicio que ellos no tienen? Si bien es cierto, muchas comunidades tienen sus clínicas, tienen sus casas de salud, pero no tienen un pediatra en su comunidad, no tienen un optometrista, no tienen un psicólogo, no tienen un nutriólogo. Entonces empezamos a hacerle la invitación primero a algunos médicos y vimos la respuesta del apostolado que tiene el médico. Dice, no, yo sí, a mí la medicina me ha dado tanto, de ahí he sacado adelante mi familia, y si usted va a hacer ese servicio, nos unimos al equipo de trabajo. Y se empezó a conformar con poquitos médicos. Hoy, gracias a Dios, están confiando en que este servicio que vamos es acercarles un servicio que ellos no tienen a su comunidad, y la gente te recibe. Precisamente el día que fuimos a Tlaje, las autoridades estaban sorprendidas, estaban contentas, nos dieron las gracias muchísimas veces. No, dice, porque no lo solicitamos, tú veniste a ofrecernos un servicio. Y créeme que el día que vamos, llevamos el glucómetro, les hacen ahí mismo sus pruebas de azúcar, ahí la gente ahí mismo les detecta. Y pues todo este servicio lo hacemos con todo el cariño, y pues conseguir el medicamento, lo estamos comprando. Quiero decirle a la gente que el medicamento una servidora lo está comprando, tenemos las notas de cada jornada cuánto nos sale. Sin embargo, la satisfacción de ver el trato que reciben nuestros niños, que nunca habían tenido una consulta de un pediatra, que en la ciudad te cuesta 300, 400 pesos, yo creo que vale la pena, vale mucho la pena. Porque la gente que está aquí, las enfermeras que están aquí, lo hacen por amor a su profesión y porque creen en lo que estamos haciendo. Es un servicio que vas a dar a la comunidad. Bueno, Atlaxque se dice fácil, pero no nada más en esta zona. ¿Cuántas llevas hasta el momento, Guille? Mira, empezamos en Chaltipa, después fuimos a Santiago, fuimos a Ixtiamel, a Tianguispicula, acá arriba Tlamaya. Yo creo que ya llevamos, no sé si es la sexta o la séptima, ya llevamos siete. ¿Son de concentración o un solo? Sí, elegimos un lugar y invitamos a cuatro comunidades cercanas para que quieran acercarse al servicio, y les llevamos la invitación a las autoridades, primero la autorización del lugar, e invitamos a tres, cuatro comunidades cercanas que quieran ellos ir al servicio, se les atiende. ¿Qué pasa cuando un caso es muy urgente que los médicos en su momento no lo puedan resolver? ¿Se le da algún seguimiento? Mira, tenemos dos casos que para mí fueron muy importantes detectar. Cuando fuimos a Santiago Centro, se nos acercó un padre de familia y nos lleva a su niño, y nos sorprendimos porque el niño tiene 11 años, no, no, 9 años, y nos dice el papá que el niño trae un tumor muy grande en la espalda. Yo me sorprendí cuando vi el tumor por fuera de la piel. Nos lo llevamos al pediatra que lo checara, le dimos prioridad al niño,
Y le digo, ¿por qué lo has dejado tanto tiempo? Le comenté yo al papá. Dice, es que no tengo los medios para ir a San Luis. Ya me han dado el pase para ir a San Luis, pero no tengo los medios. Entonces nos dimos a la tarea, le sacamos la consulta en San Luis, lo apoyamos para que se fuera a San Luis Potosí, y hoy el niño ya le hicieron la resonancia, ya le hicieron, porque tiene precisamente este problema, pues en un lugar donde es complicado. Entonces, el hecho de que vayas a ese lugar alejado y que detectes y que le des seguimiento y que lo apoyes para que llegue a la capital, ya lo tuvimos, ya estuvo con nosotros en el Congreso, el niño con su papá, ya es la segunda vez que va, y lo vamos a seguir apoyando al señor hasta que el niño reciba el tratamiento que requiere para esta cuestión. Y en el otro caso de los optometristas, también es donde ellos detectan que hay cataratas, gracias a una reforma que se hizo en esta legislatura, en donde precisamente en Ciudad Valles se canalizan a Ciudad Valles esas personas que tienen cataratas, y precisamente reciben la operación en Ciudad Valles sin ningún costo. Aquí lo importante es que, aparte del servicio, le des la información a la gente, que mucha gente desconoce que este servicio está vigente, que este servicio lo puede recibir en Ciudad Valles, y se han canalizado ya unas personas a Ciudad Valles para la valoración para la próxima operación de cataratas. Aquí las imágenes, ¿no? Muy, pues ahí están, muy ilustrativas, lo que necesita la gente en las comunidades, principalmente los niños, y que son muy vulnerables en esta edad, los adultos mayores, las mujeres con sus enfermedades de la mujer, ¿no? Principalmente. Y bueno, pues esto es muy bueno, este tipo de brigadas. Maestra, ¿cómo se elige el lugar a donde van a ir? Pues porque hay más marginación, más pobreza, no hay apoyos en salud. ¿Cómo le hace usted su equipo para elegir? Y aparte, bueno, hemos sabido que se está llevando a cabo aquí en Tamazunchale, pero por ejemplo San Martín, Tampacán, también con lugares muy muy necesitados, no sé si tengan también la intención de tener un plan, de decir vamos a visitar en lo que resta de este año, o cómo se hace, maestra, este proyecto. Sí, precisamente, bueno, ahorita las comunidades que hemos asistido han sido de Tamazunchale, porque a un lugar entramos con una necesidad, atender una necesidad, a otro lugar con otra actividad, como lo vimos en Matlapa. O sea, no tenemos un esquema general para todos los lugares. En base a, por ejemplo, en San Martín trabajamos con el presidente municipal en hacer la gestión de unos vehículos que tiene precisamente control patrimonial del Estado. A ellos les gestionamos unos vehículos, el presidente se acercó con nosotros y la gente en base a sus necesidades. Con el presidente de Tampacán hemos tenido un acercamiento y con ellos hemos tratado otros temas en cuanto a empujar la gestión que ellos están haciendo. Tenemos que ser respetuosos con lo que le toca hacer al ayuntamiento y con lo que nos toca hacer a nosotros. Pero si nos dice, nos sumamos al esfuerzo de cada ayuntamiento, en este caso la gente de las comunidades baja y te dice, ¿sabes qué? Ahorita fueron las autoridades de Santa María Picula. Dice, oye, nos dimos cuenta que ya fuiste a Tianguis, ¿cuándo vas a ir a Santa María Picula? O sea, las mismas autoridades se dan cuenta y te solicitan, pero pues por supuesto que estamos dispuestos a acercarnos con el servicio. Yo con el presidente municipal de Matlapa, yo le hablo cuando voy a ir, oye, fíjate que voy a ir a tu municipio, usted está en su distrito, maestra, y usted puede llegar a la hora que quiera. Pero sí es importante esa cortesía con los presidentes municipales, y por supuesto, si hay la coordinación con los presidentes de otros municipios, por supuesto que lo haremos.
Qué bueno que toca ese aspecto, maestra, porque el día de ayer estuve en un evento muy excelente, creo que a mí me pareció de los logros más grandes que se han tenido en materia de justicia social y de ya terminar con esa estrategia del avestruz, de cerrar los ojos, enterrar la cabeza en el suelo y decir que no pasa nada. Y el reclamo de los asistentes, y puedo citar nombres si alguien se interesa en esto, fue de que ¿dónde estaban las autoridades municipales? No había nadie, ni regidor, ni presidente, ni nada. Afortunadamente estuvo la población, el pueblo, estuvo representados en muchos sectores de varios municipios, y principalmente su presencia, me refiero a la presentación de esa ley que se tuvo en el Congreso en materia de autismo y de atención a personas que tienen que manejan situaciones diferentes en materia de conducta, y que fue un evento muy increíble, primero por en materia de justicia social, pero la otra en el reconocimiento de con cuánto olvido y con cuánto, a veces hasta con cuánto desprecio, nos manejamos en lo que es una realidad, y a veces hasta preferimos enviar condolencias cuando detectamos un caso de ese tipo en alguna familia, y nos olvidamos del gran compromiso social que significa, no solo en el reconocimiento, sino en abrir oportunidades de reintegración y socialización en esto. Fue un evento excelente, yo la felicito, diputada, por la convocatoria que tuvo, al traer ahí al representante del centro potosino, estar muy bien cuerpeada por las autoridades con responsabilidad en la materia que hay a nivel institucional, pero sobre todo a la participación de la ciudadanía, unos testimoniales increíbles, yo me fui de espaldas y realmente hasta me preocupó la ignorancia con la cual manejamos estos temas, que por fortuna pues usted ha tenido que llevar o ha tenido el acierto y la sensibilidad para llevarlos a los grandes acuerdos en el Congreso del Estado. Platíquenos cómo sale esta iniciativa, diputada. Miren, precisamente no estaba ni legislado a nivel general. Precisamente el año pasado sale la Ley de Protección a las Personas Autistas a nivel general. Pero entonces una compañera diputada la lleva a la comisión, la presenta, la lleva a la Comisión de Salud. Pero en la Comisión de Salud tenemos por regla, fue una regla que pusimos desde el inicio, que todos los temas que fueran relevantes íbamos a hacer tanto mesas de trabajo, foros, para poder sacarlas adelante. Entonces empezamos a revisar esa iniciativa que presentó la compañera y vimos que era una copia de la general. Dijimos, es que San Luis no va a funcionar así. San Luis no tiene lo mismo que tiene, o sea, de manera general. Entonces nos dimos a la tarea de trabajar e invitamos especialistas. Hicimos 22 mesas de trabajo para construir una ley. Y eso es algo que me llena de gran satisfacción, porque las leyes son para todo el Estado, no son para Tamazunchale, no son para Matlapa. Esta ley es para proteger a todas las personas que presentan esta condición y que ni siquiera estaban tomadas en cuenta, que son por cada 1,000 niños que nacen, 10 son autistas, ¿sí? Claro que unos en mayor grado, en menor grado, que hoy se dice que unos necesitan más ayuda que otros, son los términos que se manejan hoy. Pero el día cuando construimos esta ley, algo que me llena de orgullo, que precisamente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí nos prestó, en esas 22 mesas tuvimos un doctor en leyes que estuvo trabajando con nosotros, un neurólogo pediatra que estuvo trabajando con nosotros y nos dio todas las especificaciones de lo que son estas personas. Tuvimos la presencia y la participación del DIF estatal a través del Centro de Diagnóstico de Autismo. Estuvo la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud,
la Secretaría del Trabajo, estuvieron todos estos entes, estuvieron trabajando, y en la Secretaría de Educación, el Departamento de Educación Especial. Nos fuimos por apartados, primero vimos todos sus derechos, y nos fuimos por apartados en lo educativo, cómo se les iba a atender, en salud, qué programas iban a estar encaminados para ellos, y en el trabajo, en la Secretaría del Trabajo, muchos jóvenes autistas sí se pueden incorporar a la vida laboral, pero tienen que tener también las condiciones para su condición. Ellos no son discapacitados, ellos tienen no se desarrollaron neuronalmente en algunos aspectos, y hay que ayudarles. Una vez que construimos la ley, créanme que fue tan motivante, porque precisamente Marco Medina Leos, es un padre de un joven de 23 años que tiene autismo, y él vive para esto. Él, su familia se ha entregado a esto y formó el Centro Potosino de Autismo. Nosotros lo conocimos en estas mesas, todo su entusiasmo, todo el conocimiento que tiene. Él anda en todos los estados, y aparte en San Luis Potosí, ayudando a los papás de estos niños. Y como él lo dijo ayer, por un niño o por un padre de familia que no pase por lo que yo pasé, es más que suficiente el esfuerzo que estamos haciendo. Yo lo invité, por supuesto, que todo, él no te cobra, pero el movimiento para traerlo, pues nos cuesta a nosotros traer el movimiento, pasajes, alimentos, hotel, lo que cuesta el taller. Sin embargo, volvemos a lo mismo, aquí no podemos ver de dónde salen los recursos. Aquí lo importante es la respuesta, y podemos ver ahí el CENDI, todo completo, todo su personal, muy atento, escuchando. ¿Y por qué? Porque son maestras comprometidas y tienen alumnos con esta condición, y cómo los van a atender. Vemos al director de la escuela Macedonio Acosta, vemos a muchas educadoras, muchas maestros de primaria, vimos al director de la escuela de aquí de San Rafael, y bueno, aparte los testimoniales de muchos padres de familia, que a veces decimos, ni nos imaginamos lo que están pasando. La semana pasada apoyé a una madre de familia que está desesperada, su niña tiene 2 años, iba a Monterrey a hacer el diagnóstico. Y también apoyé a un niño de Santa María Picula, trajimos un especialista hasta Santa María Picula a que viniera a diagnosticar el niño. Y aquí te motiva, porque los papás son papás jóvenes que tienen ganas de que los apoyes para buscar la alternativa para la atención de su hijo. Y bueno, así hay muchos casos de los cuales tenemos conocimiento. Dos madres de familia de San Martín estuvieron ahí. Yo trabajé en San Martín. Esos niños los conocí cuando fueron alumnos de preescolar. Hoy tienen 11 años. Por eso los invité, porque sé de sus casos. Y bueno, fue un taller abierto a quien quisiera. Estuvo ahí quien quiso estar, quien tiene la necesidad de crecer. Y sobre todo, vimos ahí la gente que tiene el compromiso con la educación y que quiere ayudar a estos niños y estos jóvenes. La verdad fue un taller muy motivante, era por 2 horas, estuvimos 4 horas y la gente no se iba. Todavía terminamos, le dijimos, es que el señor se va a las 3:30, ellas se reunieron, todavía le pidieron otra visita. Las organizó para que ellas estén en comunicación, las mamás. Y bueno, esto es algo que no se compra ni se paga con nada, porque la gente que tiene hijos con esta condición se siente tomada en cuenta, y sobre todo sabe que no está sola. Yo creo que aquí el darle seguimiento a estos temas, yo tengo más de 33 años de servicio en la educación, y quiero decirles honestamente que nunca había venido gente que tuviera el conocimiento de este tema a Tamazunchale. Yo creo que lo hicimos en Tamazunchale porque es el lugar que tiene las condiciones para invitar a la gente.
pero quedó el compromiso de que va a ir a San Martín próximamente, y por supuesto que vamos a apoyar a la gente de San Martín que tenga estas características. Fue público, lo promovimos en medios, todos los medios se enteraron, entonces estuvo ahí quien tuvo el interés, quien quiere aprender, quien quiere ayudar y quien quiere fortalecer lo que ya conoce. Bueno, impresionante este trabajo, y qué bueno, Efren y Octavio, que esto se dé, porque generalmente se habla y se dice, no, pues son actos anticipados de campaña, quiere ser nada más protagonismo en este tipo de situaciones, pero a ver esto, la respuesta de los padres de familia, de los directores de las escuelas, de gente de la sociedad, cuando se habla de este pues padecimiento como es el autismo, tantos niños, creo que un buen porcentaje de niños padecen, unos leves, otros con mayor crecimiento. Sin embargo, Guille, esto definitivamente es un parteaguas en el sentido de que no cabe duda que cuando se quiere realizar un trabajo, se demuestra de esta manera. Muchos comentarios se pueden dar, pero contra esto creo que no hay ninguna defensa. Lo importante es servir, y de esta manera creo que la gente que nos está viendo en Gilitla, en Matlapa, en Chapulhuacanito, en Tamán y vía Facebook, en muchas partes de la República Mexicana, pueden reconocer y tomar el ejemplo de que este sector tan necesitado como son los niños autistas necesitan y requieren una atención especial, pero de gente que vive de eso, que lo padece, que lo siente, y por ello pone todo su esfuerzo recorriendo gran parte de la República, llevando su experiencia, y más cuando encuentran gente capaz, gente interesada en promoverlo, pues como en este caso de nuestra diputada Guille, pues no tiene uno más que reconocer su trabajo. En un momento continuamos con más información, con más preguntas aquí con la maestra Guille, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. El Congreso del Estado convoca a los representantes de los sectores y organizaciones para que propongan a los candidatos que integren la comisión de selección a la que corresponderá nombrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Consulta las bases en congresosanluis.gov.mx. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en gestión empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en sistemas computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tec. El Congreso del Estado con las familias potosinas. Se autoriza en el municipio de Tanquián de Escobedo donación de 529 lotes en la colonia Marcelo de los Santos Fraga para el mismo número de familias de escasos recursos. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale, San
San Martín. O llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. Un marco electoral de vanguardia para San Luis Potosí, aprobado por todas las fuerzas políticas. Hombres y mujeres, 50-50, piso parejo en candidaturas. Cuota de jóvenes se incrementa para planillas en ayuntamientos. Reglas claras de reelección y no más dinero privado para campañas electorales. 61ª legislatura, acuerdos a tu favor. Vive la experiencia UNITAM. Atrévete a continuar con tu preparación profesional estudiando una de nuestras especialidades. Te ofrecemos la licenciatura en Administración, Sistemas Computacionales, Contabilidad, Derecho, Trabajo Social, Bachillerato General y Prepa Abierta. Y ahora aperturamos la licenciatura en Agronegocios. Contamos con modalidades escolarizadas y sabatinas. Para mayor información visítanos en unitam.edu.mx. Teléfono 36-22107. Yo soy UNITAM. ¿Y tú? Regresamos con todos ustedes. Creo que es interesantísimo este programa, este taller de autismo que el día de ayer, pues la gente de Tamuchay y la región tuvo la oportunidad de ser testigo de la formación de este grupo de señoras, de amas de casa, que sin duda alguna van a trabajar muy fuerte para sacar adelante lo que tienen ahí en su casa. Don Efraín Méndez Aguilar, ¿con qué nos vamos esta mañana con nuestra diputada Guille? Pues antes que nada la felicitación, ¿no?, a ella y a todo ese equipo, ese grupo de gente que anda atendiendo las necesidades pues más importantes como la salud. Antes que nada, no sé si la maestra tenga pues algún otro tema del que quiera dejar algo precedente aquí para un próximo programa, pues extenderse, ¿verdad?, porque esto es de mucho tiempo. Esto no alcanza un programa para hablar de todos los eventos, de todas las actividades, y principalmente tratándose de lo relacionado con la salud, porque pues, es un mundo de gente la que necesita, y pues qué hay que hacer más que programarse, como le decía yo, cómo se programan las actividades, cómo se hace, cómo se consigue el dinero, porque sin dinero pues no se pueden ni hacer los movimientos. ¿Qué más hay, maestra? ¿Qué más sigue para que nos pueda dar un adelanto? Bueno, vamos a darle seguimiento a este tema, sobre todo a seguir respaldando a las madres y a los padres con el tema de precisamente de la atención a los niños con autismo. Y nuestro compromiso también, Efren, es, ya tenemos la ley de la protección para estas personas, pero también tenemos que ver el presupuesto para la aplicación de la misma. Y ahí es el compromiso de ahorita, en el mes de noviembre, estar muy al pendiente para que tanto la Secretaría de Salud como la de Educación reciban el presupuesto para la capacitación de los maestros que van a atender en las escuelas regulares. Y bueno, también antes de terminar este tema, decirles que ahí se les compartió el Centro Potosino de Autismo, les compartió a todos los maestros unas baterías para que puedan ellos detectar a tiempo. El hecho de detectar a tiempo una situación de este tipo es, puedes darle, el hecho de tener un diagnóstico a tiempo, puedes apoyar de mejor manera a todos estos niños y jóvenes que tienen esta condición. Y bueno, antes de terminar también quisiera decirles que estamos preparándonos ya para nuestro segundo informe del trabajo legislativo que hemos realizado, el trabajo de gestión y también el trabajo social, que muy pronto les estaremos girando las invitaciones. Esperamos que nos acompañen para que sean testigos de es un trabajo que se ha estado haciendo con mucha responsabilidad y con mucho compromiso para beneficio de nuestra gente. Vitavo Castillo, te toca cerrar esta mañana. Sí, hay muchos temas, como bien comenta don Efren. Nos da gusto que nuestra diputada esté trabajando de esta manera muy intensiva, más allá de los comentarios que puedan darse en otros sentidos. Ahorita, desafortunadamente, viene la dichosa veda electoral
y donde pues lo agarran de pretexto luego los funcionarios para no hacer nada y decir, es que es política. Recuerdo que Polo Coronel decía, no me politicen eso, ya hasta aquí llegó mi trabajo. Y finalmente se aprovechan esos espacios para justificar la inoperancia, pero qué bueno que hay una planificación, una programación y sobre todo el compromiso de sacar adelante una encomienda y una oportunidad histórica y personal muy importante de estar en uno de los espacios más en donde se toman con mayor capacidad las decisiones, pero sobre todo donde se establecen los grandes acuerdos para normar lo que viene. Comentaba sobre la cuestión del artesanal. Yo me parece que independientemente del resultado que haya, es una iniciativa muy buena porque viene a terminar o de alguna manera darle una atención especial al coyotaje, a lo que significa el aprovechamiento del trabajo que hacen otros, y luego hay acaparadores que se dedican ellos a lucrar con las pocas oportunidades de ingreso que tienen las comunidades. No sé para cuándo vaya a estar esto ya. Y el otro, el tema de los trasplantes, que es noticia increíble. Por ahí tenemos casos muy dramáticos de que no se ha podido aterrizar bien esa ley y existe mucha desinformación en ese sentido. Pues, ¿qué sigue, diputada? Sabemos que la agenda está muy completa. Platícanos qué viene. Pues ahorita lo más inmediato es precisamente el informe. Y bueno, replantear, una vez que inicie el periodo ya tenemos un plan de trabajo para el tema legislativo. Ese no lo podemos, ese es nuestro trabajo, es el trabajo primordial del diputado. Ya tenemos los temas que vamos a abordar precisamente una vez que inicie el periodo y seguir con este ritmo de trabajo. En lo legislativo, en la gestión, vienen cosas muy importantes que también su servidora gestionó, precisamente tanto para los municipios que nos toca representar, para Huehuello Matlapa, para Tamazunchale, Tlanepantla, y yo una vez que traiga el documento oficial que me dé la secretaría, lo vamos a venir a anunciar. Pero sí, el compromiso es grande. Las brechas de desigualdad se deben de acortar y lo que podamos nosotros hacer y generar desde nuestro espacio de responsabilidad lo vamos a hacer con el compromiso, como desde que lo hicimos, así como asumimos el 14 de septiembre del 2015, queremos culminar nuestra responsabilidad con la misma entrega y con el mismo compromiso, porque esa es nuestra esencia. Así nos formamos en el trabajo y no es algo novedoso que Guillermina Morquecho esté haciendo. Pregunten, ustedes conocen, Jaime, sus hijos fueron alumnos míos en preescolar, el trabajo que realizamos cuando estuvimos al frente de las instituciones, en la secretaría, supervisora de zona en Gilitla, como supervisora de zona en San Martín, es nuestra esencia, nuestra formación así es, de trabajo y de compromiso, y no vamos a descansar pues hasta que se termine precisamente nuestra función, porque a eso nos mandaron. La queja de todos, en todos lados en campaña, es que el diputado va por el voto y que jamás regresa a la comunidad. Hoy lo estamos haciendo a la inversa, así es que no tenemos por qué espantarnos. Ese es el reclamo social en las comunidades. El diputado nomás viene en campaña y nunca regresa. Hoy estamos regresando a las comunidades, estamos regresando, y no nada más a visitarlos y a saludarlos, estamos regresando a brindarles un servicio y a decirles que no nos hemos olvidado de ellos y que aquí estamos. Que sí es muy largo el camino, sí, que faltan muchas comunidades, sí, pero todo lo que hagamos, considero yo que nunca será suficiente, pero todo lo que alcances a hacer se quedará en la historia, se quedará en la mente de mucha gente que nosotros hemos visitado. Maestra Guillermina Morquecho Pase, agradecerte tu presencia esta mañana. Sabemos y reconocemos que dentro de unas cuantas horas tienes el compromiso
de estar allá en el Congreso del Estado. Sin embargo, la palabra cumplida, la entrevista aquí estuvo, y sobre todo con este tema tan especial como es el autismo. Seguramente las mamás que nos estén viendo, las familias que estén enterando de todo esto, no tendrán otra cosa que decir, simplemente decir: maestra, muchas gracias por este gran apoyo que has traído para nuestra familia. Pues ya nos vamos, don Efraín Méndez Aguilar. Buenos días, nuestro querido poeta urbano. Buenos días, mi querida diputada Guille. Un placer tenerte esta mañana. Y pues invitarlos a todos para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa. Nos vemos a las 8. We'll be right back.